Hola familia, hoy os traigo un test sobre el clásico de Tim Burton, Beetlejuice. El test tendrá 31 preguntas y 5 segundos para contestar. ¡Comencemos el test! ¿En qué estado de Estados Unidos viven los Maitland? ¿Kansas, Kentucky o Connecticut? En Connecticut. ¿Cómo se llama el aceite que Bárbara le regala a Adam? ¿Aceite de cera de coco o aceite de linaza? ¿Aceite de resina teca o aceite de cera dura? ¿O aceite de palo de Manchú o aceite de Manchuria? ¿Aceite de palo de Manchú o aceite de Manchuria? ¿De qué color es el coche de los Maitland? ¿Amarillo, azul o verde? ¡Amarillo! ¿Qué animal intentaron los Maitland evitar atropellar cuando perdieron la vida? ¿Un gato, un perro o un reno? ¡Un perro! ¿Cómo se llama el manual que encuentran los Maitland en su casa? ¿Manual para los difuntos recientes? ¿Manual para los difuntos confusos? ¿O manual para los no vivos? Manual para los difuntos recientes. ¿Cómo se llama este personaje que se está mostrando? ¿Lidia, Delia o Celia? Delia. ¿Desde qué ciudad se mudaron los Deeds? ¿San Francisco, Filadelfia o Nueva York? Desde Nueva York. ¿Qué tipo de comida comen los Deeds la primera noche que pasan en la casa? ¿Japonesa, cantonesa o coreana? Cantonesa. ¿En qué animal está montado Beetlejuice cuando sale en el anuncio de la tele? ¿En un caballo, en una vaca o en un burro? En una vaca. ¿Cuántas veces hay que tocar en la puerta que Adam dibujó en la pared? ¿Dos, cinco o tres? Tres. ¿Cuál es el hobby de Charles Dickens? ¿Observar pájaros, coleccionar libros o crear maquetas? Observar pájaros. ¿Cuántos meses hace que murieron los Maitland cuando van al otro lado? ¿Dos, cinco o siete? Dos. ¿Cuántos años deben pasar en la Tierra, específicamente en su casa? ¿Bien, 125 o 150? 125. ¿De qué país fue Miss la recepcionista? ¿Argentina, Colombia o Brasil? Argentina. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Perdón, El Dog o Fire Dog? Perdón. ¿Cómo se llama el asistente de los Maitland en el más allá? ¿Birna, Ina o Juno? Uno. ¿Cuántos meses llevan los Maitland en el más allá
hasta que se reúnen con Juno. 3, 1 o 2. Tres. ¿De qué ser tiene Adam una foto? ¿De un hombre lobo o momia? ¿De Frankenstein o un alien? ¿O de Pie Grande o Drácula? ¿De Pie Grande o Drácula? ¿Cuántas veces ha hecho Beetlejuice exorcismos o ha visto la película del exorcista? ¿117, 197 o 167? ¿167 veces? ¿Cómo se llama el agente de Delia? ¿Maxi, Bernard o Bill? Bernard. Según Beryl, ¿cuánto dinero da una revista por demostrar la vida después de la muerte? ¿$50,000, $20,000 o $100,000? $50,000. ¿Quién cae por las escaleras cuando Beetlejuice aparece en forma de serpiente? ¿Otto, Charles o Delia? Otto. ¿Qué edificio aparece en la maqueta sin que Adam lo construyera? ¿Un casino, una discoteca o un club de striptease? ¿Un club de striptease? ¿Qué bicho se come Beetlejuice cuando habla con Lydia por primera vez? ¿Una mosca, una cucaracha o una araña? ¡Una cucaracha! ¿Qué le hace Beetlejuice a Adam para que no diga su nombre? ¿Le tapa la boca, le arranca la lengua o le quita los dientes? ¡Le quita los dientes! ¿De qué color es el vestido de novia que Beetlejuice le pone a Lydia? ¿Rojo, negro o blanco? Rojo. ¿Quién trae un gusano o serpiente de arena para detener a Beetlejuice? ¿Juno, Bárbara o Adam? Bárbara. ¿Qué nota obtuvo Lydia en el examen de matemáticas? ¿Una B o un 8? ¿Una A o un 10? ¿O una C o un 7? ¿Una A o un 10? ¿A quién le roba Beetlejuice el ticket del número de la sala de espera? ¿Qué número tenía el brujo al que le roba el ticket? ¿El 4, el 1 o el 6? El 4. ¿Qué actor interpreta Beetlejuice? ¿Val Kilmer, James Belushi o Michael Keaton? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Y bueno, familia, hasta aquí el reto de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho aún y activar la campanita de notificación. Esto es muy importante, ya que te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Si quieres ver otros tests relacionados con Tim Burton, te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Ahora me despido de ustedes, les mando un enorme y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo reto.